Hola chicos, buenas noches. Les habla Michelle Bardales, coordinadora académica de Data y Analytics. Bueno, el día de hoy nos acompaña el instructor Renzo. Va a dar un breve taller el día de hoy. Ahorita voy a dar una breve reseña de nuestra página web. ¿Sí? ¿Me permiten un momento? Les vuelvo a compartir mi pantalla. Les envío el link. Chicos, no se olviden que estamos en vivo, pueden compartir el link, también pueden revisar nuestras redes sociales, les voy a enviar también en estos momentos. A ver, les envío por el chat de Zoom. Listo, ahora sí. A ver chicos, les comento, tenemos cursos ya que van a comenzar el lunes 7 de agosto, es inteligencia de negocios con Power BI. Ahorita tenemos una promoción. Recuerden que todos los que asisten al webinar el día de hoy tienen el descuento del 75% para el curso que ustedes desean, ¿sí? Sobre el precio regular. Me hablan, ahorita les envío mi número de celular y voy a enviar un link y por ahí me pueden hablar, ¿sí? Por el curso que ustedes deseen. Les voy a enviar de todas maneras el link de los cursos. Ahí les envío el link de los cursos. También tenemos el programa de Ciencia de Datos y Machine Learning. Es un programa que dura 3.5 meses. Son tres cursos en uno, desde cero hasta avanzado. Son dos profesores. Aquí pueden revisar el contenido. De todas maneras, la promoción es... Recuerden que la promoción es conmigo. Acá les va a salir otra promoción, sí, que es por la web, aquí como lo pueden ver. También tenemos el inicio de Machine Learning, que es el 15 de agosto, como también tenemos el de RStudio, acá pueden revisar todos nuestros inicios. A ver, también tenemos los servicios, a ver, esto es para personas jurídicas, para empresas. Brindamos servicios en data, en analytics, se comunican con nosotros y nosotros le ayudamos con lo que requiere pues, la empresa, ¿no? Para sus colaboradores. Acá pueden revisar. Y también tenemos, a ver, se pueden contactar conmigo. Este es mi número de celular, me pueden escribir ahora mismo. Hola Ana, buenas noches. Ahí me pueden escribir y este es el número de Eric. Somos las dos que somos coordinadoras, se pueden comunicar con cualquiera de las dos igual les vamos a responder. Sí, también tenemos los eventos gratuitos, que es como el de hoy y la próxima semana también tenemos, que es el día viernes. Ahora lo van a actualizar este fin de semana, lo actualizan de todas maneras, están cordialmente invitados todos. Recuerden que el taller es gratuito. También tenemos bolsa de trabajo. Tenemos para Perú, también tenemos para otros países, para Bolivia. Ustedes postulan con los requisitos que indica la empresa. Acá tenemos para Colombia, acá pueden ver Argentina. Y este es por último. Si ustedes desean ser ponentes, se registran y yo automáticamente me comunico con ustedes. ¿Sí, chicos? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora les paso con Renzo. Renzo, buenas noches. Buenas noches, Michelle. Buenas noches con todos. ¿Cómo están, chicos? Gracias por la oportunidad. Gracias a Data and Analytics y a Michelle por la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias sobre el lenguaje de programación R y en particular un paquete tan importante como Leaflet para crear mapas interactivos. Michelle, ¿puedo compartir mi pantalla? Sí, Renzo, pueden compartir. Ah, ya, para los que desean, me pueden escribir a mi WhatsApp. Ahí los documentos del instructor, yo los envío, ¿sí? Ahí me escriben y les envío el link para que puedan ingresar. Michelle les va a compartir, aunque yo también, por aquí también se los puedo pasar. Esta es una carpeta pública de Google Drive. Esta carpeta que están viendo en pantallas. Contiene archivos TXT, que es los datasets que vamos a trabajar, CSV, TXT,
El archivo principal es este archivo, Leaflet Mapas Interactivos 0001.r. Contiene el código, las funciones y las instrucciones que vamos a utilizar. Todo el código está listo aquí para que ustedes puedan seguir la presentación. Lo descargan y van a poder seguirlos. En particular, quiero hacer acápite en este archivo. Este archivo zip contiene un archivo shape. En el mundo de los sistemas de información geográfica, el archivo shape contiene información geoespacial. Ustedes descargan el zip en una carpeta en particular y van a obtener esto. Este es el zip que tienen en la carpeta. Lo descargan en una carpeta en particular y cuando comiencen a extraer los archivos va a aparecer así. Varios archivos. El principal es este, el punto SHP que vamos a utilizar durante la demostración. Entonces tienen todo el material, todo el código de R, funciones, paquetes y datasets en esta carpeta. Lo descargan y para que nos sigan durante la presentación. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Lenguaje de programación R, recomiendo la última versión, RStudio. Y dentro del archivo principal se va a indicar los paquetes que vamos a utilizar. Son de 4 o 5 paquetes. Leaflet, que es el paquete principal para crear los mapas interactivos. Leafen, un adicional a Leaflet. HTML widgets para convertir nuestro código a un documento HTML. Font Awesome para personalizar nuestros marcadores. Leaflet extra para añadir algunas cositas al mapa interactivo y SF para trabajar con el archivo shape. Si descargan el documento de R, se van a encontrar con esto. Les va a indicar en un inicio, hey, tienes que instalar esos paquetes. Aquí te está indicando el código de R para descargar, instalar esos paquetes. Cada uno de ellos, install packages. Y comienzas a descargar cada uno de estos paquetes si no lo tienes instalado. Y luego hace uso de la función library. Te dice, ya los descargaste, ahora activa esos paquetes. Tú lo vas a encontrar aquí, en la pestaña Packages. Si ya lo instalaste, te vas a encontrar con esto. Por ejemplo, Leaflet. Voy a tomar un par de segundos que lo cargue. Ahí está, te vas a encontrar con esto. Leaflet, crear mapas interactivos con una librería de JavaScript. No es una presentación de R. Leaflet es una librería de JavaScript que lenguajes de programación como Python y como R han tomado para crear sus mapas interactivos. En el mundo de R, tú lo vas a encontrar con el nombre de Leaflet. Y en el mundo de Python lo vas a encontrar con el nombre de Folium. Son los paquetes o librerías que te permiten crear mapas interactivos en ambos lenguajes de programación. Aquí lo vas a encontrar. Crear mapas interactivos con la librería de JavaScript Leaflet. Y una vez instalados los paquetes, cargados los paquetes, lo primero que vamos a hacer es crear el contenedor. ¿Qué es eso, Renzo? Contenedor. Vamos, para no tener un problema, marco y activo las librerías. Cada una de ellas van a aparecer aquí en la consola de RStudio. Estamos trabajando con RStudio, el entorno de desarrollo por excelencia para el lenguaje de programación R. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a crear? El contenedor. ¿Qué es eso, contenedor? Bueno, como su nombre le indica, este contenedor va a, valga la redundancia, contener nuestro mapa. Leaflet, como función, marcamos y vamos a ejecutar. Y aquí, en la pestaña Weaver, van a ver esto. No veo nada, Renzo, está vacío. De ahí su nombre. Este contenedor va, valga la redundancia, contener. Nosotros vamos a incrustar nuestro mapa en este contenedor. Ya puedes ver el zoom in y el zoom out. Eso también hace referencia al mapa interactivo. Cuando hemos estado en la secundaria y en el salón de clases, había estos mapas gigantes. Ese es un mapa común y corriente. No podías hacer nada con el mapa. Simplemente mirarlo. No podías interactuar con él, no podías obtener información o añadir la información a ese mapa. Leaflet
te va a permitir eso. Vamos a poner aquí contenedor. Estoy creando un objeto en R, leaflet y contenedor. Esta misma función que hemos ejecutado de manera individual, ahora lo voy a enviar. Voy a enviar esta función al objeto contenedor y luego lo voy a ejecutar. Pestaña Weaver, limpio la pestaña nuevamente. No tengo nada. Y ahora voy a ejecutarlo. Aquí. Ejecuto. Y luego visualizo. Y ahí lo tienes. Lo puedes ejecutar de manera individual o crear un objeto o variable en R y poder visualizarlo. Nuevamente, Renzo, pero no veo nada. No hay nada ahí. Simplemente está vacío. En instantes vamos a ver el mapa. Vamos a colocar aquí mapa base. Mapa base 0001. Creo el objeto, leaflet, contenedor. En el mundo de R, esto es el pipe para poder unir funciones. El conector pipe. Y aquí voy a añadir add tiles. Y coloco mapa base 0001. ¿Qué es esto? Son tres líneas de código. El contenedor que ya vimos. Importante. Tengo que mencionar, permítame, vamos a ponerlo superior. En la esquina inferior izquierda van a inferior derecha van a ver esto. Leaflet, una librería de JavaScript para crear mapas interactivos. A JS Library for Interactive Maps. Este OpenStreetMap es el tile, el proveedor de esta información geográfica, geoespacial. Que es el tile o el map layer por defecto. Ya Renzo nos está mostrando el mapa mundi, pero ¿qué interactividad hay ahí? Ah, miren. Toda esta información la obtienes a través de un par de líneas, a través del paquete leaflet y de OpenStreetMap, que es el tile por defecto. Lo vas a encontrar tanto en Python como en R. Este es el proveedor, el map layer de esta información. ¿Qué información? Mira, Perú, Brasil, principales ciudades. Te provee de información geoespacial, información geográfica. Mira, el Perú y sus 200 millas. Si profundizas en el zoom in, te da ríos, quebradas, puntos en específico, toda la costa peruana. Listo. ¿Y qué hacemos con esto? Vamos y lo convertimos a un documento HTML. No vas a tocar código HTML. El paquete HTML Widgets es el que nos permite convertir este mapa mundi en un documento HTML. HTML widgets, save widgets, y colocas el nombre del objeto o variable. Colocas mapa base 0001, comillas dobles, y vamos a indicarle la carpeta. Permítanme, por favor. Vamos a indicarle el nombre de la carpeta. Acá. Vamos a ponerlo aquí. Listo. Regresamos a RStudio y pego la ruta. Recuerda, en el mundo de R, backslash. No solo copies la ruta, tienes que reemplazar el backslash. Y colocas el nombre del archivo. Mapa base, ponle, por ejemplo. Mapa base 0001.html.
HTML widgets, save widgets, el nombre de el objeto de la variable que has creado, que es esta, mapa base 001, y la ruta. Recuerda, reemplaza el slash por el backslash y coloca el nombre que tú quieres crear el documento HTML. No olvides de la extensión HTML y ejecutamos. Ya, ¿y qué pasó? Aquí está. 16 del 6 del 23. Acá está, perdón. 4 del 8 del 23, 7 y 18. Mapa base. En ningún momento has tocado HTML, pero ya lo has convertido en un documento HTML. Unos instantes, por favor. Aquí está. Documento HTML local. Y mira, tienes tu mapa base con toda esta información geoespacial, geográfica, que te proporciona Leaflet a través de los distintos styles y map layers que vamos a ver durante la presentación. Comenzamos así, con el contenedor, y luego generas el mapa base y lo puedes convertir en un documento HTML. Si han descargado el documento, vamos a continuar añadiendo un marcador. Especificamos la latitud y la longitud de una ubicación en específico. En este caso, vamos a trabajar con Palacio de Gobierno o la Casa Blanca. Ya tienen aquí la latitud y la longitud. ¿Cómo obtengo esa latitud y longitud, Renzo? De todas las herramientas, la más conocida es Google Maps. Entonces, nosotros tú colocas aquí la ubicación que tú quieres generar. En este caso, para la demostración, Palacio de Gobierno. Indicas Palacio de Gobierno. Va a tomar unos segundos. Y acá está. Google Maps. Palacio de Gobierno. Clic derecho. Y aquí te proporciona esa latitud y longitud. Copias. Va a aparecer abajo copiado. Y simplemente lo pegas y lo vamos a utilizar. Acá ya lo tienes. Entonces, Google Maps. ¿Cómo hacemos esto? Mapa 0001, creas el objeto, leaflet, addTiles. El addTiles es la función que nos permite generar ese mapa. Fíjate que estoy utilizando el operador pipe para concatenar, para unir funciones en R. Y coloco la función add markers. Y cierro con mapa 0001. Y Renzo, ¿y dónde está la latitud y la longitud? Ah, aquí la vas a añadir en add markers. Lat igual, LNG y pop up. ¿Qué hace aquí? Aquí tú vas a colocar la latitud y la longitud. Tú ya la tienes aquí. Copias. Y pegas. Copias y pegas. Latitud y longitud. Y el pop-up es el mensaje que tú quieres añadir. Palacio de Gobierno. Puedo añadir también etiquetas HTML. Estoy añadiendo negrita. Es muy versátil. Muy potente. Tu contenedor, tu mapa base, y aquí estás indicando la latitud y la longitud para añadir un marcador. Ejecutamos. Y lo ves acá. ¡Tarán! La plaza mayor, tu marcador. Y haces clic sobre el marcador y aparece Palacio de Gobierno. Pero Renzo, no lo veo bien. Se ve algo alejado. Ah, le das un aquí. Le das un aquí y lo vas a poder visualizar. Sí, pero yo quiero ese zoom cuando abre el mapa. Ah, ya. Entonces, mira cómo lo ves aquí en la pestaña Viewer. Todo alejado. No se ve bien. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Set View. Con esta función, tú vas a especificar ese zoom inicial con que tú quieres mostrar el mapa. Para ahorrarnos del trabajo, copias aquí la latitud y la longitud, que tiene que ser la misma, por supuesto, y pegas.
y colocas el zoom. En este caso vamos a ponerle 19. No te olvides de concatenar, de unir con el operador pipe. Nuevamente, contenedor, add tiles para proporcionar ese map layer de OpenStreetMap por defecto, set view para el zoom, tiene que ser la misma ubicación, la misma latitud y longitud, add markers para añadir el marcador y el pop-up para añadir información adicional, que aparezca esa ventana con esa información sobre la ubicación en la que estás trabajando. Ejecutamos y ahora, ¿te fijaste? Ahora puedes, ahora has establecido ese zoom inicial y mira cómo te lo está mostrando. Clic en zoom y mira cómo te lo muestra. Palacio de Gobierno, patio de honor de Palacio de Gobierno, y coloca el marcador dentro de la ubicación en la cual tú estás trabajando. Palacio de Gobierno. ¿Y qué hacemos ahora? Lo convertimos en un documento HTML. Ya sabes cómo. HTML widgets, save widget, colocas el nombre del objeto, mapa 0001, y vamos a ahorrarnos ese trabajo. Y vamos a copiar esta ruta que está acá. Solo cámbiale de nombre. Aquí vamos a ponerle mapa 0001. Puedes colocarle cualquier nombre. HTML. Listo. Vamos a la carpeta. Acá está. 4 del 8 del 23, 7 y 25. Nunca has tocado HTML. Te ha convertido esa información de latitud y longitud en el marcador que ves aquí. Siempre presta atención a la esquina inferior derecha. Ahí encuentras OpenStreetMap, que es el que te proporciona. Es por defecto. Cuando tú añades esta función, Add Tiles, esta función Add Tiles, por defecto accede a la información geográfica de OpenStreetMap y te lo muestra en el mapa interactivo. Y si quieres que salga el icono del marker y nombre del sitio sin usar el pop-up, solo lo quitas nada más. Solo quitas esto. Solo quitas esto, ¿no? Y puedes añadirlo. Entonces, pero un solo marcador no es suficiente. No trabajamos con una única ubicación. Entonces, aquí vamos a mostrarte, vamos a trabajar con cuatro ubicaciones. Te vamos a mostrar tres, cuatro casos. Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, Catedral de Lima, Convento de Santo Domingo. Ya tienes tú la latitud y la longitud, se ha descargado el archivo de la carpeta que te convertimos en un inicio. Ya tienes esa información, la latitud y longitud de estas cuatro ubicaciones cerquísimas en la Plaza Mayor. El primer caso es añadir marcadores, es hacer trampa. Yo le digo, yo lo llamo hacer trampa. ¿A qué te refieres con hacer trampa? Mapa 0002, leaflet, pipe, add tiles. Repito nuevamente, esta función es lo que llama a OpenStreetMap y te permite mostrar esa información geográfica por defecto. Hay otros layers, hay otros tiles que vamos a ver durante la presentación. Add tiles. Casi lo olvido. No, add tiles está bien. Entonces, tu contenedor, add tiles y ¿para dónde vamos? Add markers. Latitud, longitud, el pop-up. Vamos a colocarle aquí. Y vamos a hacer, perdón, casi lo veo. Vamos a hacer trampa. ¿Cómo que trampa? Vamos a copiar y pegar. Marcador tras marcador. Y lo único que hago es pego esa latitud, esa longitud. Palacio de Gobierno. Aquí lo tienes y lo pegas. Palacio Municipal. Catedral de Lima. Pegas.
Convento de Santo Domingo para la latitud y la longitud lo mismo, ¿no? Tú ya tienes todo el código listo. Esto lo adecuas a tus necesidades, las ubicaciones con las cuales quieres trabajar. Puedes quitar o añadir el pop-up. Y vamos, terminamos con el convento de Santo Domingo. Listo. Y aquí colocas la información adicional, ¿no? Palacio de Gobierno. Aquí vamos a colocar, esta es Palacio Municipal. Esto es Catedral de Lima. Y esto es Convento de Santo Domingo. Entonces, y no olvidemos quitar esto por aquí. Quitamos esto aquí. Y mapa, perdón. Mapa 0002. Listo. Tienes tu contenedor, el add tiles, y haces trampa. Añades marcador tras marcador. Add markers, add markers, add markers. Ejecutamos. ¡Tarán! Tienes cuatro marcadores, cuatro ubicaciones. Palacio de Gobierno, Convento de Santo Domingo, Palacio Municipal. Oh, acá nos está mostrando. A ver qué pasó por aquí. Vamos a verlo aquí. Sí. Será algo del código. Ya, listo. Entonces, HTML widgets, save widgets, colocas el nombre del objeto. La ruta, para ahorrarnos el esfuerzo, vamos a tomarlo de aquí y lo pegamos. Vamos a pegarlo aquí. En cuestión de segundos, de minutos, has creado o estás creando un mapa interactivo y lo estás convirtiendo en un documento HTML. Mapa 04 del 8, 7 y 31. Documento HTML local. Y ya tienes esas cuatro ubicaciones, esos cuatro puntos. Comenzamos con un contenedor, mapa base, una única ubicación. Y luego estamos pasando a cuatro ubicaciones. Aquí y aquí. ¿Qué puede ser? Aparece etiqueta web. Pop-up, convento, Santo Domingo, ¿qué puede ser? No, no es la etiqueta with. ¿Qué puede ser? Está todo ok. Bueno, a veces el código se pone así, pero ya tú tienes la idea. Hey, necesito crear mapas interactivos. Recurro a R y genero estos mapas interactivos. Obtienes la información de Google Maps o de otro proveedor de servicios, y lo puedes hacer. Pero esta trampa no es muy práctica. ¿Qué pasa si no me lo dan así? No añado marcador tras marcador, sino que me lo dan en un dataset. ¿Ok? Un archivo de texto, por ejemplo. File, import dataset, desde texto, un archivo de texto. Antes de esto, quiero mostrarles esto que tenemos por aquí. Este es el archivo que nosotros vamos a importar. Tiene latitud, longitud, lugares. Colores no vamos a utilizar tanto. Acá tú tienes la latitud y la longitud. Y Palacio Gobierno. Palacio Gobierno, Palacio Municipal, Catedral de Lima. Es un dataset pequeño. Tú vas a trabajar con un dataset de cientos o miles de ubicaciones. Es solo para la demostración. Un archivo TXT. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Importamos esos registros. Ya no lo haces de manera manual, añadiendo marcador tras marcador, sino que vas por ese
por ese archivo TXT. Vamos a colocarlo aquí. Latitud, longitud. Aquí está el lugar TXT. Y ejecutas. Aquí está. Este es el archivo TXT y lo convierte en un data frame. Copias esto, que es el objeto que va a crear, y lo importas. Ya lo tienes contigo. Latitud, longitud, lugar y colores. Para este caso no vamos a utilizar los colores. ¿Y qué hacemos? Lo mismo. Mapa 0003, leaflet, add tiles, add markers. Y cerramos aquí mapa 0003. Tú ya importaste esos datasets. Ya no lo vas a agregar de manera manual, por así decirlo, marcador tras marcador, sino que lo vas a colocar aquí, data, y pegas el objeto que contiene esa información. Tú has importado esos registros a RStudio. Latitud, longitud y el pop-up. Ya, ¿y cómo jalo esa información? Símbolo ñuflo. Al 1, 2, si no me equivoco, este es 3, al 1, 2, 3. ¿Me confirman, por favor? ¿Qué voy a colocar? Vas a colocar el nombre de la variable, latitud, longitud y lugar, para jalar esas observaciones, para jalar esa información que tú necesitas. Colocas latitud, ñuflo, latitud. Aquí colocas longitud y aquí colocas lugar. Contenedor, pero en este caso tú vas a extraer esa información del dataset que acabas de importar. A tiles, los marcadores. Aquí añadiste, en el primer caso, has añadido marcador tras marcador. Aquí tú vas a jalarlo desde un dataset. Y luego tú especificas, a través del símbolo ñuflo, cada uno de estos campos, el campo latitud, la variable latitud, longitud y lugar. Y le dices, hey, jala esa información de este dataset que acabo de importar. Y ejecutas. ¡Tarán! Pero se ve igual, claro, es igual. Es la misma información, pero en el primer caso tú has añadido marcador tras marcador. En este segundo caso, ahora sí se ve Catedral de Lima, Palacio de Gobierno, Palacio Municipal y Convento de Santo Domingo. En este segundo caso, tú sabes que estás, que obtienes la información desde un dataset, marcador tras marcador y dataset. Catedral. Ah, ese era el problema, entonces. Ese ha sido el caso. Ya no voy a importar los archivos de CSV, pero es igual, es el mismo procedimiento y también lo tienen en la carpeta de Google Drive. El data frame, permítanme por favor, para ahorrarnos un poquito de tiempo. El data frame es un objeto, si está familiarizado con Python o con R, es un objeto básico de R, pero para este caso, este data frame lo voy a copiar aquí. Tú tienes la información aquí. Primero, te hemos mostrado marcador haciendo esa trampa uno por uno. El segundo, desde un dataset que puede ser TXT, CSV, un archivo de Excel. Y este data frame, ¿qué contiene este data frame? La misma información. Lugar, Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, Catedral de Lima, Convento de Santo Domingo, la latitud en vectores y la longitud. Creo el objeto. Listo. ¿Y qué hacemos? Mapa 004,
leaflet, a tiles, markers y mapa 004. Latitud, longitud y el pop-up. Listo. ¿De dónde jalo la información, chicos? ¿De dónde la jalo? Del data frame. Latitud, longitud y lugar. ¿Falta algo aquí, chicos? ¿Falta algo? ¿O lo ejecuto? ¿Corro el código o falta algo más? Los leo por el chat. ¿Falta algo? ¿Algo que me falte? ¿O lo ejecuto así el código? Centro histórico. Ah. Ajá, ajá. Acá. Así es, chicos. El data. Si no, va a aparecer error. ¿Qué data voy a jalar? Esto. El centro histórico. Vamos a copiarlo acá. Y lo vamos a pegar. Nuevamente, repito. En el primer caso, marcador tras marcador. Segundo caso, estás trayendo el dataset desde este dataset TXT que has importado, y aquí es un data frame. Siempre colócalo así, como data. Y colocas el nombre del dataset, en este caso el data frame que acabamos de importar. ¡Tarán! Pero es lo mismo, sí es lo mismo. Es lo mismo, pero tú ya sabes, en el primer caso, marcador tras marcador. Segundo caso, es un dataset desde un archivo de texto, y aquí los cuatro marcadores desde un data frame. Te pueden proporcionar esas ubicaciones con las cuales tú vas a trabajar en el mapa, en archivos de texto, en archivos de CSV, de Excel. Es el mismo procedimiento. Tú solo te adecuas al dataset con el cual estás trabajando. Permítame, por favor. Acá estamos. Aquí estamos. Voy a borrar esto. Voy a ejecutar esto. Listo. Y ya, Renzo. Y regresamos al marcador único. ¿Y qué sigue? Palacio de Gobierno. Este pop-up te proporciona información adicional sobre la ubicación en la cual tú estás trabajando. Pero yo quisiera mayor información. Sí, ¿no? Como que Palacio de Gobierno, y no tienes algo más que ofrecerme. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a colocar la función paste para pegar, por así decirlo, este texto que yo quiero añadir en el pop-up. Voy a colocar el argumento sep. Si estás familiarizado con HTML, ahorita estoy haciendo un salto de línea por cada una de las líneas o texto que yo voy a mostrar en el pop-up. Y voy a colocar aquí de manera manual. Luego lo vamos a ver de manera automática. Tú lo vas a jalar desde un dataset. Voy a colocar aquí lugar. Palacio de Gobierno. Coma. Voy a colocar latitud. Estoy configurando ese texto que voy a mostrar en el pop-up. Información adicional, no simplemente una línea que dice Palacio Gobierno, Catedral de Lima, Palacio Municipal. Quiero añadir mayor información. De ahí ese adjetivo de mapa interactivo. Prestarle especial atención al adjetivo interactivo. ¿Cómo yo puedo interactuar con el mapa? Si simplemente me estás mostrando un marcador, por ahí un pop-up. Vamos a darle vida a ese adjetivo. Latitud. En este caso, voy a tomarlo aquí. Latitud. P.
pego, longitud, y pego. Listo. Pop-up, paste, para pegar o mostrar ese texto. El argumento SEP, si está familiarizado con HTML, aquí está generando un salto de línea. Y yo estoy utilizando texto para añadir esa información. Comillas dobles y etiquetas HTML. Vamos a ver cómo se muestra a continuación. Y ejecutamos. Yo no veo nada diferente. Está igualito. ¿Algo diferente? ¿Cambió algo? Lugar, Palacio de Gobierno, latitud y longitud. Y ahora vamos a... ¿Qué te parece? Mira, mayor información de la que mostrábamos en un inicio. URL 0001. Vamos a colocarle aquí. No, vamos a colocarle imagen. Vamos a colocarle una imagen. IMG 00001. Y MG. Si está familiarizado con HTML, seguro que lo vas a reconocer al instante. Vamos a añadir una imagen. ¿Qué imagen? Cuando tú estés trabajando en el ámbito profesional, esta imagen te la van a dar ya preparada. Wikipedia, Palacio de Gobierno. Ya preparada, la foto, es solo para efectos de la demostración. Wikipedia, Palacio de Gobierno. Ya, ¿y qué vas a añadir? La imagen, esta imagen. Vas aquí y vas por este tamaño, 320x198, el más pequeño, para que no se demore mucho al momento de cargarlo. Como la URL es muy amplia, tú lo vas a cortar. Utilizo Bitly para el acortador de URLs. Y pegas acá. Y lo acortas. Aquí ya dice que ya lo tenemos acá. Listo, unos instantes y pegamos. Ya, ¿y qué vas a mostrar? Y lo pego. Le estoy diciendo, hey, muéstrame esta imagen online con este tamaño. Ancho 200, alto 100. Y aquí lo tienes. Lo ejecutas. Ya, y lo añades. Simplemente lo añades. Coma y MG 0001. Ese salto que tú ves entre línea y línea, te lo da esto. Esta separación. Si tú no lo colocas, todo se va a ver desordenado o no se va a mostrar de manera adecuada. Y ejecutamos. Listo. Yo lo veo igual. ¿Algún cambio? ¿Algo diferente? Se ve igualito. Y ahí tienes la imagen. Esto es lo que hace a un mapa interactivo. Puedes proporcionarle al usuario mayor información de la que te va a mostrar por defecto. Tienes tu contenedor, tienes tu mapa base, la información que te provee OpenStreetMap, estás indicando el lugar. Y ya no solo Palacio de Gobierno como un pop-up simple, sino que haces clic aquí y muestras toda esa información. Y el adicional a eso es que lo conviertes en un documento HTML. Es mapa 0001. Mapa 001, 7:47, 4 del 8 del 23. Nunca has tocado HTML y ya lo tienes en HTML. Lo puedes añadir a tu página web, trabajar con él,
lugar, latitud y longitud como documento HTML, rápido, fácil y mostrando información geográfica. Tienes todos estos casos con los cuales tú puedes trabajar en R. Permítanme, por favor. Quiero mostrarles aquí. Quiero mostrarles este caso. Vamos viendo las preguntas. Listo. Ah, acá está. Quiero mostrarles este caso. Unos instantes, por favor, para ahorrarnos tiempo. Full markers. Acá está. Vamos a pegarlo acá. Tú puedes, puede verse, ¿cómo puedo cambiar este marcador? ¿Siempre va a aparecer el marcador así? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo modificar? Permítame, por favor. Listo. Por ejemplo, aquí, yo estoy utilizando este data frame, el mismo que hemos visto. Y voy a cambiar el add markers por add ozone markers. ¿A qué te refieres con eso? Con este paquete, con el paquete font ozone, yo puedo configurar o cambiar el tipo de marcador que yo muestro a mis usuarios en el mapa interactivo. Vamos a verlo acá. Ah, acá está. Añado add ozone markers. Estoy trabajando con este data frame. Lo coloco. Jalo esa información de ahí a tiles. Lo mismo, latitud, longitud, pero añado este argumento, icon. Icon y este objeto, all markers. Y ahí, ese all markers, ¿de dónde viene? De aquí. Yo voy a añadir ese marcador tras marcador. All markers, ozone icon list, y yo voy configurando uno por uno, Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, Catedral de Lima y Convento de Santo Domingo. El icon es el icono que tú vas a ver encima del marcador, en este caso, bandera, para Palacio de Gobierno, fuego para Palacio Municipal, Catedral de Lima, edificio, acá, building, o fuego otra vez. Indico o configuro el color del icono, el color del marcador y esto, muy importante, la librería FA de Font Ozone, de este paquete de R. Tú tienes que llamarlo para que te muestre esos objetos. Vamos a verlo a continuación. Entonces, vas a poder configurar esos marcadores. Otro elemento importante es que voy a mostrarte las imágenes y luego te lo explico paso a paso, ¿sí? Vamos a ejecutarlo aquí y luego yo te lo explico paso a paso. ¿Qué error? Vamos a ver. URL. A ver. Permítanme, por favor, unos instantes. Listo. Listo, listo, listo. Y vamos a ejecutarlo otra vez. All markers. Listo. Vamos a ejecutarlo.
¡Tarán! ¿Cómo que tarán? ¿Vistes? Son cuatro marcadores, pero mira cómo han cambiado el color, la imagen que muestran en cada uno de ellos, y mira el pop-up. Latitud, longitud, una URL, la imagen. Ese es el Palacio Municipal. Esa es Palacio de Gobierno, con una URL que te lanza una página web. Aquí igual. Y aquí igual. Acá ha quedado fuera la imagen de la catedral. Direcciones en R significaría gran ahorro de. Ah, también puedes hacer una geolocalización. Hay servicios como lo muestra el compañero, hay servicios que te permiten hacer esa geolocalización. ¿A qué se refiere? Que tú colocas una dirección y te muestra esa latitud, esa longitud o viceversa. Explicamos qué es lo que nos muestra esta imagen. Hemos hecho lo mismo que habíamos mostrado hace instantes, pero mira. Mira cómo yo lo jalo desde el data frame. Lugar, latitud, longitud, URLs. Y aquí he creado uno por uno la imagen que muestro para Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, Catedral de Lima y Convento de Santo Domingo. Y para las URLs también, una por una. Una por una. Si te das cuenta, son etiquetas HTML que luego yo muestro en el mapa. Y todo con Font Awesome. Aquí. Font Awesome me permite configurar de manera diferente ese marcador y las imágenes que estoy mostrando. Lo que yo quiero hacer más hincapié es en el pop-up, en este pop-up. Mira toda la información adicional que tú estás mostrando a tu usuario. Simplemente cambia todo. Ese es uno de los ejemplos del adjetivo mapa interactivo. Mira, lugar, latitud, longitud, y sobre todo que no lo has hecho de manera manual, que lo has escrito uno por uno, no, sino que lo hemos jalado desde el data frame, desde ese data frame, lo cargo acá, Centro Histórico 0001, y lo muestro aquí. Lo jalo, columna por columna, lugar, Centro Histórico latitud, Centro Histórico longitud. Y mira cómo lo puedes mostrar. Es muy poderoso. Estos son los aspectos básicos, básicos de la creación de mapas interactivos. Hay mucho más. No quiero irme sin mostrarles esto. Permítame, por favor. Vamos a hacer el ejemplo con aquí. Con algo simple. Esto. Una única ubicación, esquina inferior derecha, OpenStreetMap. Van a presentarse casos, clientes, situaciones en que, hey, este mapa por defecto, o este layer, este tile por defecto de OpenStreetMap no es suficiente. Yo quiero mostrar otra información. Quiero utilizar otros mapas. Entonces, tú cambias este add tiles, que es el por defecto, por Add Provider Styles. Add Provider Styles. Y colocas aquí, Providers. Signo dólar y te muestra los otros tiles o los otros map layers con los cuales tú puedes trabajar. Tienes por defecto OpenStreetMap. OpenStreetMap Humanitarian Organization Team, si no me equivoco. Y mira. Mira cómo va a cambiar el mapa que tú vas a mostrar. Un mapa totalmente diferente. Esquina inferior derecha, OpenStreetMap, pero el Tiles por el Humanitarian OpenStreetMap Team. Tú puedes adaptarlo
a tu cliente, hey, necesito otra información para el mapa, lo cambias. Hay una gran pléyade de mapas con los cuales tú puedes trabajar, con tiles que tú puedes trabajar. OpenStreetMap, tienes CartoDB, ahí está, CartoDB. Simplemente lo cambias y ejecutas. Y ahí lo tienes. Mira, mira cómo cambia. Contributors, carto. Aquí vamos a ponerle statement terrain, por ejemplo, si no me equivoco. Statement terrain. Y modificas, cambias ese tile, ese mapa por defecto que tú puedes apreciar en imágenes. Lo adecuas a lo que tu cliente o tú quieres mostrar, ¿no? Y es toda esta información geográfica, georreferencial, con la cual tú puedes trabajar. Terminamos, vamos a terminar con este ejemplo muy, muy importante. Permítanme, por favor. Nosotros hemos venido trabajando con datasets, pero en el plano académico o profesional te van a decir, hey, yo tengo un archivo GeoJSON o yo tengo un archivo shape. Tómalo y muéstramelo en el mapa. Muéstrame la información que contiene este archivo. En este caso vamos a trabajar con un archivo shape. ¿Qué hace el archivo shape? Nosotros te proporcionamos en la carpeta este archivo zip. Tú seguro lo has descargado y te va a mostrar toda esta información que está acá. Todos estos archivos se van a descargar. Todos estos archivos, siendo el principal el archivo con extensión SHP o SHAPE, contienen información georreferencial espacial sobre ubicaciones o una ubicación en específico. Para este caso es todo el mapa mundi, es todo el mapa global. ¿Ya? Lo descargas, te va a descargar todos estos archivos y en el código que te hemos mostrado en la sección SHAPE, lo que tú vas a hacer es activar el archivo SF para trabajar con esa información geoespacial, SF. Simple Feature for R, pero que note que el hecho que diga Simple Feature for R es mucho más, te permite trabajar con archivos shape. Tú vas a jalar el archivo, aquí le estoy dando la ruta, y te enfocas en el archivo con extensión .shp. Lo ejecutas. Luego, quieres leer ese archivo. Lo ejecutas. La segunda línea. Lo ejecutas. Va a aparecer así. Multipolygons, información georreferencial. Listo. Y ahí, ¿a qué te refieres con que contiene información georreferencial? ¿A qué información te refieres? A esta información. Estas son las variables, las columnas, todas las columnas que tú tienes a disposición con información georreferencial. Listo. Y lo mismo, tu contenedor, el add tiles, y añades la función add polygons. Data. ¿Qué data? ¿Qué data, chicos? Esta data. Este archivo que estás leyendo, el color que tú quieres mostrar en el mapa, color de relleno, opacidad, el ancho de los bordes. Y aquí, muy importante, si tú quieres mostrar esa información georreferencial, vas y buscas aquí toda esta información. ¿Qué información? Aunque está en inglés, tienes el nombre, tienes información sobre posiciones geográficas, rankings, economía, de todo, a nivel global, por país y por continente. Aunque yo le he puesto abreviatura aquí, abbreviation, que lo ves acá, aquí está el abbreviation, ese campo o esa variable, yo lo voy a reemplazar por name para mostrar el nombre de cada país. ¿Qué tenemos aquí? El símbolo ñuflo para jalar esos registros contenidos en esa variable, contenidos en esa columna.
Lo voy a reemplazar por esto, por name. Entonces, lo coloco aquí y lo cambio por name para que me muestre el nombre de cada país en el mapa mundi. Listo. Y lo ejecutamos. Y ahí tienes el mapa mundi. ¡Ay, qué bonito! Pero ¿y dónde está la información? Ah, ahora lo vas a ver. Mira, paso el mouse. Rusia, China, toda esta información georreferencial, geoespacial, con un archivo shape. Perú, Brasil, Argentina, y puedes mostrar mayores, mayores alcances, mayores registros, mayor información con el archivo shape, de la información que contiene. Estados Unidos, paso el mouse y mira lo que te muestra. Toda la información. En este caso, el nombre, ¿no? Tú puedes añadir más datos o registros, porque tiene, como tú lo ves aquí, cientos y cientos de registros del archivo Shape. Tú añades una o más datos. Mira, mira todo lo que te muestra. Y por supuesto, mapa mundi. Vamos a cambiarlo por este, por esta ruta, ¿ya? Para poder verlo. Acá lo pegamos y lo ponemos acá. Y lo pegamos y le vamos a poner aquí World Map. Vamos a ponerle World Map 0001. Listo. Acá está. Como documento HTML con un archivo shape, mira todo lo que te muestra. Estados Unidos, México, Brasil, Zimbabue, al pasar el mouse. Estos son los aspectos básicos. Es mucho más poderoso, mucho, mucho más poderoso, tanto en R como en Python. Tienes que tener en cuenta que ambos, en ambos lenguajes de programación, todos han tomado como base esta librería de JavaScript, Leaflet. En Python tiene el nombre de Folium. En R, el nombre de Leaflet. Pero tiene un gran, gran poder para mostrarte esa información geoespacial y esa información geográfica. Repito, estos son solo los aspectos básicos. Es mucho más amplio y mucho más poderoso. Agradecer a Data and Analytics, a Michelle y a todos ustedes, y quedo atento a cualquier pregunta o duda. Muchas gracias, chicos. Gracias por la oportunidad, Michelle. ¿Es posible mostrar una ruta en Leaflet? Ah, claro que sí. En el código que les compartí, van a encontrar, sí, creo que lo añadí, el Polylines. ¿Dónde está Polylines? A ver, All Features. Para mostrar esa ruta, acá está, Polylines, vamos a copiarlo aquí. Respondiendo a esa pregunta, es súper poderoso, yo también me quedé sorprendido cuando lo vi y comencé a practicarlo, súper poderoso. El Polylines permite añadir esa ruta, ya lo sabes, en este caso, tres puntos Plaza Mayor. Allá, tengo que importar el archivo, File, Import Dataset. Vamos aquí. Tres puntos Plaza Mayor. Latitud y longitud. Voy a mostrar la ruta de esos tres puntos. En este caso, Catedral de Lima, Convento de San Francisco y Convento de Nuestra Señora del Rosario. Lo importo, tres puntos, Plaza Mayor. Voy a copiarlo aquí. Listo. Este es el dataset, tres puntos, Plaza Mayor, que lo tienen en la carpeta de Google Drive. Ya, tres puntos, Plaza Mayor. Acá lo tienen, tres puntos, Plaza Mayor. Contenedor, jalo el dataset, add markers. Estoy jalando esa información y aquí. Aquí, muy importante, estas dos líneas, Add Polylines, donde indico nuevamente latitud, longitud, color y el ancho de la línea. Y el Add Pop-ups para añadir ese pop-up o esa información adicional.
Ejecutamos. Y ahí está la ruta. Permítame. Miren, te muestra esa ruta, Convento de San Francisco, Catedral de Lima y Convento de Santo Domingo. Por supuesto que hay que añadirle, tienes que pensar en términos de kilómetros, de metros, conforme vas trabajando con el mapa, ¿no? Muy poderoso, muy, muy poderoso. Con Michelle estamos coordinando el 1 de septiembre, si no me equivoco, una presentación, pero con Folium, o sea, mostrarle estas características, pero en Python, que también es muy, muy poderoso. Entonces, vas a tener lo mejor de los dos mundos. Y algo que me sorprendió, R y Python son dos de los lenguajes de programación más utilizados, pero su sintaxis, por supuesto, difiere de R con Python. Esto que has visto acá, lo puedes llevar al mundo de Python. Lo que has aprendido aquí, lo puedes llevar a través de Folium, porque como es el mismo paquete en JavaScript, no difiere mucho. Solo te adecuas a la sintaxis. Pero este polyline que tú has visto acá, casi similar, lo llevas a Python y lo conviertes en una ruta. Muy poderoso. Tenemos en septiembre, lo vamos a mostrar, pero con Python. Muy poderoso, Sí, hay ya mucho justo más que ver. coordiné con Renzo y comenzaría, bueno, tendríamos un taller gratuito el 1 de septiembre, que cae viernes, igual a la misma hora, chicos, están invitados. Muchas gracias, Michelle. Gracias, chicos. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Renzo, por acompañarnos el día de hoy. Chicos, lo que sí les pido es, justo estoy enviando la encuesta de satisfacción del instructor para que puedan calificarlo. Los voy a reenviar nuevamente. Lo voy a publicar también en Facebook. Les voy a dar 2 minutos para que puedan llenar la encuesta, ¿sí? A ver, chicos, si ya terminaron, coméntenme. Para los que están conectados por Facebook, también he enviado ahí los documentos que me ha enviado el instructor. Ahí está el link, pueden abrirlo. También lo está enviando el instructor por acá por Zoom. Así que, de todas maneras, cualquier cosa se pueden comunicar conmigo y les puedo enviar, ¿sí? Recuerden a todos los asistentes, tienen la beca del 75% de descuento para cualquiera de nuestros cursos, ya sea programa o curso. Chicos, estoy esperando que llenen la encuesta de satisfacción. Veo que solamente ha sido una persona. Listo. Eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias, Renzo. Gracias a todos los asistentes. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Recuerden que la mayoría de veces los webinars son los viernes. De todas maneras, está publicado en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y pueden inscribirse y automáticamente le enviamos el link del Zoom o también se transmite por Facebook, ¿sí? Cualquier duda se pueden comunicar conmigo. Soy Michelle Bardales y esto sería todo. Hasta luego, chicos. Buenas noches. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches, gracias a todos, gracias Michelle, gracias a Data Analytics. Chao chicos, cuídense mucho, un fuerte abrazo.